Me dieran gusto. Seguro de viajero. Vaya, mire. ¿Qué dice? Ahí dice, ve. Ahí tienen los para precios. Que vea, ve. Dice, el boleto recibo, personal papel, bueno en la fecha y carro que expide el boleto. Espere. Está México, 10 qué? Puebla, Cautla, Matamoros, Juan es el nombre, sí, me olvida cuando. Ese es Juapan. Aguapan. Aguapan es Aguapan, Tlaxiaco, ajá. Tehuacán, Nochitlán. ¿Qué es lo que te huele vos en la nariz? Maña, Yo me gusta huelerme. ¿Cómo? Etla. ¿Qué? Hermosa Oaxaca, diría. ¿Yo perfume? No, Tlacolula, Tololo. 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 A ver si estoy así. Y te guapo. Me está viendo la gente en verdad. Y aquí había más. Aquí había Arriaga, había Juchitán. Arriaga. ¿Cuántos estados, Bamacín, y cuántos estados de México has ido? Digamos ahí, ¿cuántos hay? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, Y son 32, creo yo. 32 son huela. Todos menos a donde no he ido es a Guadalajara y no he ido a la frontera aquella, a Tijuana. Sonora. Sonora ya. Ah. Y quiero ver Cancún y Acapulco, no he ido. No. Más la playa. Sí. Ya pasé, pero no he ido a la playa. Entonces diga que no fui. Pero pasé, aquí iba en el bus, mira, allá. Ah, pero pasaste. En el asiento 14. Tenés que ir a ir a la. Ah, ya, Tabacini, ve. Así que ahí todavía está un boleto que en la cartera tenía y ya está, a ver cómo que me apareció aquí. Llámelo, voy a hacer de cuenta. Que lo ponga ahí de reliquia. Ahí lo va a hacer un cuadro chiquitito y lo va a poner. Pacini, te voy a dar que es en los $10 cuando vayas la próxima vez, tráeme una camisa de esta o algo bonito. No, es que la neta no traigo porque siempre apenas ando para el pan. Por eso yo te voy a dar que es $10. Mi hermano me ayudó aquel día, me mandó $500 para el bus. Oye. Y la comida ahí fue que me vino. No, les digo que si viniera a traer. Yo, hasta que tú dices que yo te voy a dar. Llevar bastante dinero a todito les traerá algo. Y ha venido algo chele, Mazzini. Es chele, pero. Ha venido más. Barrigón, chele. Todo pan, yo que ya se me soñaba andar en tanto. No, pero la verdad, mi respeto ahí para la gente mexicana de buen corazón. Sí, la verdad, sí son de buen corazón. Y todas esas personas, bueno, las que yo conozco, la verdad, y espero no solo esas, sino que conocer muchas más personas mexicanas, y son no solo de México, bueno, sino que muchísimas personas de otros países, pero sí me gustaría conocer muchísimas mexicanas, personas que tengan un gran corazón así, mire, donde quepamos toditos. Y la verdad, que Diosito siempre los cuide, los guarde. Y les deseo lo mejor del mundo a cada uno de ustedes, a todos los mexicanos, a todos los salvadoreños, guatemaltecos, hondureños. También a Jaime, no me acuerdo cómo que, pero Jaime desde Monterrey. Él me dijo, Mazzini, ¿dónde estás? Aquí en Monterrey ando, pero ya no te puedo ir a verme. Ajá. En otro. Y me dijo, fíjate, andate a la línea y comprarla el ticket, no me acuerdo. Me cobraban $50 para de la central de Monterrey al aeropuerto. Ajá. Y el taxi me cobraban $300. O sea, es un gran ahorro y yo no sabía. Necesito $250 de ahorro. ¿Ah? ¿O cuánto? $250 de ahorro. Porque me cobraba $300 el taxi. Ajá. Y en el autobús me cobró $50. $50, o sea, ajá. Sí, ahorro. Gran ahorro. Bastante. Entonces, ahorro. Es, como uno es nuevo, uno no anda. Cabal. Y ahora, si yo fuera allá, ay, me bombearan, vos. Uy, toda la bombearan. No. Como me preguntan ahí por vos, padre. Sí, sos mentiroso. Bien, Jaime. ¿Y por qué no me mandas? Y me dice, Jaime, si te quieres. Saludito, Jaime. Vete a la pata y me está solamente que la lleve en la mochila. Ni en la mochila, porque siempre. Ahí pasa uno que los cositos le miren ahí en un volado. Así que saluditos a Jaime, saluditos a todos los mexicanos, saluditos a Chuy Rosendo también. Saluditos ahí para Paco, para Humberto, para Víctor García ahí. Saluditos para mí, para Simón Méndez. Besitos y bendiciones. Los queremos mucho y les deseo lo mejor del mundo a todos ustedes. Bueno, ¿qué estamos? Entonces, está aquí andamos a la orilla de la playa, de la beach, como siempre nuestra playa, ¿verdad? No hay otra como esta. Y le damos la bienvenida a Mazzini, que ya se hizo presente acá en El Salvador, desde México. Ahí lo
siempre anda visitando el país azteca con orgullo, así que y esperamos pues también es Nopal, qué bueno es. Nopal y moronga le llaman allá. Uy, qué bueno. Y pronto dice, sí, está bien bonito. Ahí está. Ajá. Vos felicito ahorita. Puchica, Jessica. Y este, pronto, ¿qué dijo que íbamos a comer, doña Pati, que le había dicho un suscriptor ahí? Ajá. Vamos a comer birria, pero tenemos que dejar la birria desde el día antes. ¿Cómo así? Porque cuando llegamos tipo 6 para sacarla aquí, tipo. No, se pone tipo 8 para sacarla tipo 6. ¿De cuándo? Desde las 6 de la mañana. ¿Largo o corto? No. O sea, ¿por qué no la dejamos mejor desde la? Se está comiendo ya anoche. ¡Ay! Uy. Pues sí, entonces. Pero sí, primero Dios vamos a comer birria. Primero Dios. Así que bendiciones. Date la birria. Pues sí, que vaya, eso es birria. Date la birria, le dice. Ah, no me digas. Y aquí decimos nosotros, andate la Gaber. Vete a la Gaber. Sí. Y las cosas de allá son igual como las hacemos nosotros. No, son muy diferentes. Sí, es como igual que las pupusas, no la hacen allá como la hacen. Como la hacen aquí. En cambio, los tacos. Los sopes, la ayuda y todo eso. Ajá. Riquísimo. Delicioso, mis amigos. Sí, cállate, por favor. Que los sopes sí, ya está cayendo la noche, la cena. La... Y encima le echan y lechuga, crema, cualquier cosa. Pero mira qué rico. Se nos antoja una comidita mexicana, mejor no digan, hombre. Porque si hablan de comida mexicana, sí. Vas para el mercado, ves una de fruta diferente a la de aquí. No, bueno, señores, pronto vamos a probar la birria, famosa birria que tanto anhelamos. Ya, yo creo que aprobamos una de las partes de las comidas tradicionales, pero no son la misma. ¿Va? Inventando, cabal, exacto. Sí, pero viene la birria en camino, señores. Gracias a un suscriptor, Pati, creo que sí, va. Pronto vamos a tener la birria. Primero Dios te digo, por eso te digo. Ya había la milicia, saludos a la milicia. Hola. Ya va la parte. Espérate, más porque no va a ser que me dijo que te mandara. Me da un gran abrazo, me dijo. Ya, un abrazo si quieres. Y un beso también. No, tampoco. No, que lo dé la Pati para que vos te lo lleves. Solo la milicia hizo mexicana. Sí, ahí está Milixa en México. Entonces pues, ya lo dijo ya que estaba en México, vaya. Todavía está en México. Mi querido jefe, ya va a tirar para otro lado, la van a tirar, va, pero a ver, va. Primero Dios de Dios, todo salga bien. Milixa, saludos y bendiciones siempre. Así que creo que ya vamos a ir combinando, ya creo que ya, no sé, ando un poquito al 100, pero sí, verdad, estamos aquí siempre llevando video, ya le dimos la bienvenida a Mazzini. Y no sé si los va a seguir acompañando Newton también, va, porque no sé, cada cabeza es un mundo y todos pensamos diferente, porque eso es improviso, va. O sea, el viaje ese, va, pero de todas formas, pues bendiciones. Y los que se van y los que se vienen, pues bienvenidos, y a los que se van, éxitos. Así que mucha suerte. Hacer bien sin mirar a quién. Chiquito, mira que lo que otro tal vez. Cabal, sí, así es la cosa. Chiquito. Recuerden que tenemos que respetar cada, porque cada ser humano tiene un sueño. Tenemos que respetar eso. Sí, y siempre tenemos. Yo ahorita dormimos porque toda la noche de viajar no dormimos. ¿Y ahorita andas matado? Sí. ¿Qué sueñiste ahora? Ahora la. Bueno, ¿y qué dice Nayeli? ¿Ah? ¿Qué dijo? ¿Cuántas horas estira Martín y el camino? ¿Y usted? ¿De camino? ¿Cuántas horas estira? En avión, una hora y media. ¿De aquí por México? Sí. Ay, no. Sí. Vino un primo mío que sí. Se fue para Colombia. Y en bus de la Ciudad de México para acá, te echaba 35 horas. Uy.